Jorge Arturi. Jorge, contame un poquito, ¿cómo nació la idea? Bueno, esto nació con un proveedor hace 2 años. Me dijo que un cliente de él, un heladero en Ushuaia, la había hecho la idea. Y me quedó en la cabeza. Y dije, bueno, algún día la voy a implementar. Para mí siempre me quedó el 10 y el kilo. Nunca pensé que era mucho, que era poco. Nunca pensé en nada realmente. La verdad que nunca pensé en nada, en los pros, en los contras, no pensé en nada. Y bueno, la mandé. Y bueno, me sobrepasó en todo sentido. En todo sentido me sobrepasó. En atención, en fabricación, en todo sentido. La verdad que... Y bueno, acá estamos. Hoy ya terminando la promoción. Hoy es el último día. Pero si uno ve, ¿no? Como nosotros, que vemos el lado totalmente positivo que tiene todo esto, es la incentivación a los chicos a estudiar, que esto es lo fundamental, ¿no? No, sí, la pensé únicamente de ese lado, porque imagínate, promoción, ¿no? Porque nosotros estamos en el año 86 acá, o sea, no hace 2 días que estábamos, o sea, promocionar local no, para nada, solamente incentivo para los chicos. Qué bien, digamos, ¿no? Una idea bárbara. ¿Y qué te resultó a vos? Contame qué pasaste en todos estos días. Bueno, de todo. Desde nervio, tensión, explicarle a los padres que había chicos que se quedaban afuera. Es lógico que hay chicos que se quedan afuera y es muy lógico eso. No puedo explicar, ¿cómo es? Cubrir con todos los chicos. No puedo cubrir con todos los chicos. Obviamente que van a quedar chicos de afuera, pero bueno. Hay padres que lo entendieron y hay padres que no, lamentablemente. Claro. Y los chicos son los que más entienden la situación. Claro, el mensaje es lo que te decía anteriormente, que el chico que no queda afuera, sino que le está incentivando a que los chicos estudien y a que lleguen y se esfuercen a llegar a una nota importante. Claro, no, seguro, obviamente que sí. Lo que yo me refería era que había chicos que se quedaban sin su kilo de helado más allá del esfuerzo, pero bueno, es obvio que iba a pasar eso. O sea, eso pasa siempre, en todo tipo de cosas. En todo ámbito de la vida pasa eso. Bueno, se habla de un número importante en la semana, no sé cuántos kilos, 200, 300, ¿cuántos? Estamos en los 240, 250 kilos y bueno, hoy se entregarán 30 kilos más. O sea, en total la promoción va a andar entre los 270, 280, más o menos por ahí va a andar la promoción.